Raf Yud Chet, no dos puntos. Tan Rabanan, Yesh Be'ivri, Shem Be'ivriya, Yesh Be'ivriya, Sher Be'ivri. Existe diferencia entre esclavo Yehudi y Ivriya, y esclava. Y ahora comienza a enumerar. Yesh Be'ivri, Shehu Yotze Be'shanim, Bo'yover Umetad Adon. O Eved Ivri, como fue la Mishnah, risale con 6 años de trabajo, o con Yovel, o con la muerte del patrón. Con la muerte del patrón se refiere a Nirza. Porque si no, él trabaja para un filho, ya estudiamos antes. Y dice, o que extraño, que es diferente de Ivri. Ya que me va a preguntar, la Mishnah vimos que también Ivri sale con esos 3. Porque faló que Ivriya te amáis, simanim, mas no tira otras formas de salida. Segunda parte, veyesh Ivriya, cosas, las cosas que ten Ivriya, a Shifcha Ivriya y no Oebed Ivri, share Ivriya y Otsabe simanim, esa está claro, conocemos a Mishnah también. No existe simanim en Oebed Ivri. ¿Qué dice? La esclava sale con 12 años. Y si manim, ven a nim kere benishnit. Aquí tenemos ahora 2 didim novos que no fue mencionado antes. Y vamos a estudiar hoy. Ven a nim kere benishnit, quiere decir, no puede ser vendida 2 veces. Si el padre vendió a su filia, ketana. Después salió libre, o porque llegó Yovel, o por 6 años, y antes de 12 años de edad, ainda salió libre y tiene 10 años. O pai quiere venderla de nuevo para otro, no puede. Y eso dice que un esclavo, sí, Eve de Bri, puede ser vendido 2 veces. Y otra diferencia, Mavdin otra Beal Korjo. Puede ser resgatada a Maibriá por la fuerza de quién, vamos a ver. Aunque sabemos que es masculino, no por la fuerza de la, por la fuerza de él. Puede ser do pai o do patrón. Vamos a analizar. Mashenke Ibri, en Ibri no puede ser de Alcorjó ni de vender 2 veces. La primera parte. Amarmor, y es Ibri, Shen Maibriá. Falamos que sale con esas 3 salidas. Umini pregunta a la Mishnah, yetera, alaba a Maibriya, yo con las maves y manim. La Mishnah faló que a Maibriya tiene 1 salida a más, adicional, que sale con simanim. Está claro que también a Maibriya sale, va a ficar libre con 6 años o con Yobel. No precisa, mi tatador no, porque no ten Nirza, mi tata donde que falamos en Ibri, Nirza. No ten mujer que Nirza. Mas sí sabe con mi tata don normal, porque él no obede, lo está bien, lo está bad. ¿Dónde vivimos? Entonces sí que sabe con mi tata don. Entonces, ¿cómo faló que no? Responde. Amarav Shashat, que gon Shei Ada. Se trata de Maibriya, claro que sale con esas 3 que falamos, por él, cuando ainda es esclava. Mas si el patrón decidió hacer Iud, que es Kiddushin, en otras palabras, el patrón casó con Maibriya, ahí ya no va a salir más libre, ni con 6 años, ni con Yobel, ni con la muerte. La muerte del patrón sería la muerte del marido también. Eso va a dar que sale, pero al menos las 2 primeras no tienen. Y pregunta, Peshita, y ahora Peshita, quita vaya. Una vez que ella esposa, también con Simanim no va a salir, que con 12 años va a ficar libre. Entonces, ¿qué está diciendo eso? ¿Cómo se explica esta respuesta? Mau de tema, lo libte la ingetamina, kamash malan. Te responde, no hay peshita.
Como falamos, se trata que fez Yud, o patrón casó con ella. Y dice, por eso que no sabe con Yanim y Yobel. Y cuál es Hidush, podríamos pensar que, mesmo que ahora la esposa no se anula la salahot de Shivha, la salahot de cómo salir, podríamos pensar que, mesmo que casó, va a salir libre con 6 años con Yobel, como Shumana que no. Ahora falta otra pregunta. Y aquí Amayo Chávez Simanim, y está escrito la segunda parte que Amayo Ibriá no son a Mishakina barata, y es Amayo Ibriá, y Chávez Simanim. Y usted explicó que aquí la barata está tratando que fez Yud. Si fez Yud no sale con Simanim. Es decir, fez Yud cuando era Ketaná, ¿cierto? Si era Shifra, por ejemplo, 10 años. Ah, ella no entiende. Ya que Abay vendió a ella, entonces ni precisa de Kiddushin para Abay, como ya vamos a estudiar después. Tiene más lo que si el dinero de los Kiddushin, la compra ya vale como Kiddushin, no precisa de Kiddushin. Y si precisa de Kiddushin es para Abay. Entonces ya está casada, ¿por qué va a salir con Simanim? Esa pregunta. Aquí Kamar, y no y Adá y Otsabe Simanim. La segunda parte cuando no yed. Si no yed, sale también con Simanim. Ahí ya incluye todos esos tipos de salidas. Como a Mishnah faló. Con Yanim, con Yobel, con Mitatadón y Simanim. Ven a Ninker Ben Nishnit. Después faló que a Shifha, Yehudiá, no puede ser vendida dos veces. Mike la de Ibrí ni cabe Mishnah. Parece que Ebe de Ibrí. Deducimos que sí, puede ser vendido dos veces. Y estamos tratando de vendido porque robó. Entonces, si él. ¿Por qué? Explicamos así. Porque, por lógica, si es un caso que él se vende porque está pobre y precisa de dinero, no sabía falar. Limitar a él, solo una vez, no dos. Eso es como un servicio. Está precisando dinero, se vende por un, como si fuese un funcionario para 6 años. Entonces, estamos hablando por obligación. ¿Y cuándo es que se vende por obligación? Cuando roba y no tiene para pagar. Entonces dice, eso es una vez. Mas si robó de nuevo, vamos a ver si robó de nuevo o el mismo robo, no puede otra vez. Y ahí vamos a preguntar, vea Tania, Vignevato, te falamos ahí, Vigni, puede ser dos veces. Pregunta, Vignevato, velo Vigfelo, te abarreta, Vinca Vignevato, dice Pasú, son pero robo y no pero parte dobro. Que dice él, si él robó de una forma escondida, que gana paga dobro, y él tiene para pagar o principal, mas no ten para pagar el dobro. Hasta vamos a hablar, todo se tiene que vender, no ten para pagar. Ahí no, ya que apenas una multa, no paga, no, no por eso va a ser vendido. Por multa de la Torah de Kefel no se vende, porque el principal está pagando. Ve que viene a todo, ve lo que se mamó. Si es un testimonio en falso, que hicieron a Zamá. Él no robó, mas esa persona, Reuben, testimonió que Shimon robó. Y era mentira. Vieron Edim, hicieron a Zama, a Reuben. ¿Cómo você fala que Shimon robó? Você estaba conmigo. Eso es Zama que se aplica cayó Zama la Sodajib, o castigo que le quería causar a otro. Es como si él robó ahora. Entonces, no tiene para pagar. Ese Reuben no tiene para pagar. ¿Va a ser vendido? No, porque de facto no robó. Eso es de la Shag. Grevató, veló que se mamó. Pero robo propio y no pero castigo de Kasher Zaman. Ahí la pregunta ven ahora. Grevató, ¿qué va a ser ni capa a Mahashu Beatar? Allá le mojó. Y tercera de la Shag. Grevató en singular. Una vez que fue vendido, ya. Por un robo, no puede volver a venderlo. Entonces, de nuevo, vemos que es como hibridar.
אין עליהם קבל נשניים, פורקי פרמו כסיפו סבנדה דואס בסס, אמר רבה, לא קשייה. כאן ברבה אחת, כאן בשתי גנבות. תן דוד פילושים, ארגוס טרס נאוטרה, גריסה לראשית, תודה דיפרנדה, תוספות טרס, אתה בן? מעבר מופעלה, כתקתי את הנונוסו ראשי. ציהו רובו, y no es suficiente o valor de él para pagar robo 1000, por ejemplo, y si vamos a vender como esclavo por 6 años, vale 500. Entonces vamos a hablar, después trabaja más 6 años, trabaja a 12, para terminar de pagar, no. Acabo con una vez, o que vale una vez, suficiente. Si es a mitad, es menos. Eso es lo que dice Abaraita, que no se vende dos veces, por un robo. Mas si volvió a robar, ahí sí, es otro robo, es otro castigo, entonces no tiene para pagar los segundos también. Entonces se vende de nuevo. Pregunta. Amalo, oye, Bignevato, tú vas más mal. Cuando dice Nicar Bignevato, mismo que robó dos veces, puedes incluir en esa palabra, que sea plural. A veces está escrito en singular, como Rashi dice. Behemá Rabba. Muchos animales está escrito en singular. Hadagá asher bayor meta. O peche do río murió. En Makat Dam. Dam se fará de andar. Está escrito en singular. Y claro que se refiere a todos esos peces. Exacto, Kardume. Y se fala en singular. Entonces también, Bigrebató. Y en Mamad al-Shetem, Bedin Ejad. Todo depende si fue un juramento. Robó dos veces. Y hicieron un juramento. El Bignevato, ¿por qué no va a ser vendido dos veces? A te pagar los dos robos. Esa pregunta. Por eso, esa respuesta receta y da otra diferente. El Amabé lo que haya cambiado Ejad. Depende. Si robó a la misma persona, ahí se vende una vez. No importa si robó para esa persona una o dos veces. Una vez se vende lo que es suficiente para pagar eso. 6 años y llega. Mas si robó a otra persona, a filo que amar vendín de una vez, pegaron a él y junto. No es que robó, cumplió apenas de ser vendido por 6 años y después robó de nuevo. Ahí claro, ahí no importa si es la misma persona o otra, hay otro juramento. Mas a filo de una vez, que si robó un día para Reuben y robó de Shimon, y ahora está siendo juzgado por los dos asuntos, ahí sí puede ser vendido dos veces. Quiere decir, para pagar las dos, va a ser vendido 6 años y después otro 6 para pagar la segunda. Tabra Banán. Acá vamos a ver otro dinim de ese esclavo que roba, o mejor, una persona que roba y no tiene para pagar y se vende como esclavo. Gnevato. No, aquí como corrige. Hay algún corrige en Gnevato. Más no precisa. Porque no hay oración de paso, está explicando. Ganabó Elef. Beshabe Hamesh Meot. Si él robó 1000. Y el trabajo de él vale 500. Nimkar Bejose Benimkar. Puede ser vendido dos veces, según lo que explicamos antes. Vale, como es. Como preguntó antes, Begrebato tuvo Mashma, ya que era un robo que no es suficiente, sí puede ser. Falamos que dos robos no, más un robo puede ser vender dos veces. Ahora, si es inverso, Gerebo Hameshmeot, Beshabe Elef, Ea Nimkar Klal. Si robó 500 y él vale 1000, entonces. O servicio de 6 años vale 1000. Vamos a decir que vas a vender por 3 años. No. O todo o nada. Ya que robó menos del valor total, no es solución vender. Si no te va a pagar. Cuando te va a pagar.
Vamos a ver después el motivo. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer discute y dice que siempre tiene que ser exacto el valor del robo o mismo valor del trabajo de 6 años. Me digo, ni más ni menos. Entonces, discute con Resha. Y Maya que nevo que de Mimcaro, si el robo vale o que vale él, Nimcaro, veim lábero Nimcaro. Imposible, vos decís, tú ves, difícil. Así dice, Mimcaro, lo pajó de lo yoter. Ni más ni menos. ¿En qué Mishnah está escrito? Lo pajó de lo yoter. Procura usarse en la cabeza. Esa palabra, lo pajó de lo yoter. Megilá, mucho bueno. Megilá, ni que veodare, 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 lo pajó velo y oter. Sabía. Sí, faré un pilú de la risa de ahí. Después vos te farás. Un pilú excepcional. Después me lembra y te faló. Vos se lembra, después de llegar, no da tiempo. Amarabá, vea Zahanu Rabbi Eliezer Rabanán. En esta discusión, Rabbi Eliezer venció a Jajamim. Que si tiene razón, Rabbi Eliezer. ¿Por qué? Y normalmente no es como Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer Shamuti. Mas aquí es como Eli. ¿Por qué? Como Hayob ya fez una muestra que no entendió. A Tanakama. ¿Cuál es la lógica de Tanakama? De más se nagine boja mes meot, beshabe elef de em nimkar. ¿Por qué vos decís que si robó 500 y vale 1000 no he vendido? ¿Por qué? Porque aprendemos de la shan. Nimkar culo. Atrás dijo, ves nimkar me gnevato. Nimkar es todo. Y ahora, para, si él robó apenas mitad de su valor, va a tener que ser vendido por 3 años solo. No existe, o todo nada. Ni un cálculo más a velo jezio. No ni un cálculo jezio. Muy bueno. Entonces, también cuando él vale, cuando robó más lo que él vale. Aquí no. Ni un cálculo, vigne vato más a velo. Pero ni un cálculo jazzi vigne vato. Si él robó 1000. Y el trabajo de 6 años vale 500. ¿Qué fue lo Tanakama? Que se vende. Y José Benicar, un gorzín que lo José Benicar. Mami, cualquier cierto, la pregunta existe. Ni una vez se debe vender. ¿Por qué? Porque la misma forma que José fue en mi cálculo, también Genevato, si puede saldar toda la dívida, todo bien. No Hatsi Geneva. No para. Para pagar la mitad de los robos. Parcial. Por eso, ya que no da para entender cuál es el caso. Si Doreso pasó, tiene que tener las dos partes. Y todo eso está claro como Orbiliés, que Doreso esas dos de las dos. Y por eso fue lo más joven que yo tengo. Ahora pasamos a la segunda, otra parte. La barata. Mafnimo otra vez al Corjo. Falamos que a diferencia de Maybriá, una de las diferencias. Que ella puede ser rescatada por la fuerza de él. Sabe, Rabá le memar, ve al corje de Adón. Rabá pensó que se está refiriendo al patrón. Que dice, patrón, no quiere dejar a ella libre. Y ve a alguien y está rescatando antes del tiempo. Vamos a ver cómo rescata. Y por la fuerza del patrón puede. Amale, Abaye, Mainio. ¿Qué significa? ¿Qué pidió en ese? De Catabra le estará Adamé. Amay, aquí Maguita ve a le jaspa. ¿Qué significa Bealcorjo? Si alguien que quiere pagar dinero, claro que puede. Y eso no se llama Bealcorjo. Es a troca. No puede. ¿Qué va a decir? No quiero vender. Eso claro que puede. Si están pagando, ¿por qué no va a aceptar? El a que no tiene dinero. Y escriben un documento de dívida, como duplicata. Yo me comprometo a pagar cuando tiver dinero. Futuramente.
No futuro, cuando él activar va a pagar. Y él no quiere aceptar eso. Y entonces dice que podemos a la fuerza. Y entonces no tiene lógica. ¿Por qué vamos a obligar a él? Él tiene una piedra preciosa. ¿Usted da para él una piedra de barro? ¿Qué troca esa? Que es un ejemplo para enfatizar, está diciendo. A Shifja vale. Aquí lo comparó con piedra preciosa. Vale, tiene un valor de esclava. Y vos es que me da un documento duplicado que vamos a pagar en el futuro. ¿Y cuál es la garantía? No tiene nada. Entonces, ¿por qué va a vender el cojo? Entonces, no se trata de eso. El amarabaye va a coger de ab, de la fuerza del país. ¿Qué significa? Estamos pagando un dinero. O patrón aceita. O pai no quiere. Mismo así. O pai quiere que fique era trabajando. Por algún motivo quiere que trabaje estos 12 años. Mishum pega mishpaja. Porque sabemos que no es bueno para el nombre de la familia. Tengo una filia esclava. Lo mismo que él no quiere, obligamos a él por pegar la familia. No solo él particularmente. Toda la familia se está perjudicando. Entonces encontramos, ahora sí es lógico, vea cojo de ab, tenemos un motivo para obligarlo. Y aquí, Eve Divina, Melik Vino, Libre Mishpaja, Mishun Pega Mishpaja. Entonces, ¿por qué Eve Divino? ¿Para lo que es esa diferencia? Un Eve Divino que se vendió, por un motivo que sea, ahora tengo posibilidad de rescatarlo con dinero. Más que no, vea cojo do pai, que sería obre mishpaja, por eso es que dice, ya que el pai no tiene un derecho específico sobre el filio, más, mismo que ninguna de la familia quiera, ¿por qué no vamos a obligar para no dar un mal nombre a la familia? Aquí dice, nikpinu bene mishpaja, más que está obligando a él, digamos, él no quiere, porque él me debería. La bondad de él es lo que precisamos. Él quiere seguir trabajando. Vamos a obligarlo por pegar mis pajas. Entonces, responde eso. A dar asilo más bien nafshe. No adianta obligarlo. Va a vender nuevamente. ¿Qué adianta? Por eso va a lo más cheque en el bedibri. Él va de nuevo a vender. Aquí no voy a dar es mi mala. Ah, y tengo que adiantar, obligar al pai. También al pai va a venderla de nuevo. Ahí dice, no, a Katane, a Linker, a Benishnit. La otra diferencia, faló, no puede ser vendida dos veces. Entonces, sí es solución, porque solo una vez obligamos al pai y acabó él y no va a tener como venderla de nuevo. Más de un Eve de Bri, obligamos a él y va a vender de nuevo. Eso. Y ahora tú vas a hablar de ese punto de Nimkel que no puede ser vendida dos veces. A Shibha. Umani, ¿quién es que faló que en el Nimkel el Benishnit? No puede ser vendida dos veces como Shibha. Rebi Shimon y. Ese Rebi Shimon. Detalle, como vamos a ver, Tanaka más dice diferente. Mujer Adam et Bito Leishut Beshone. Puede o pai vender a su hija para esposa, quiere decir recibir kiddushin, no mamás vender, usó el lenguaje parecido de Shifra. Puede o pai casar a su hija y volver a casarla de nuevo. Por ejemplo, si ficó viuda o divorciada, mina kiddushin, no llegó a hacer jopa. Entonces, vota para el derecho de pai, porque ainda que estará. Que tan aunara, puede venderla, puede dar kiddushin de nuevo, puede casarla de nuevo con otro hombre. Le shefajot, veshone. También puede venderla como shifja, y de esa salió libre. Por ejemplo, trabajó 6 años, ainda que taná, o llegó a llover. Puede venderla de nuevo. Le ishut, ajar shefajot. También, después de venderla como esclava, salió libre. Si ainda es que está en una hora, o pai tiene derecho a casarla, no perdió el derecho, porque ahora es otra cosa.
Mas inverso no. Avaló le shefajut a harishut. Una vez que casó a su afilia, afilu que él abortó, porque ficó viuda, mina kiddushit. Falamos que puede casarla de nuevo, mas venderla como shifja no. ¿Por qué? Ya vamos a aprender ahora. Rebí Shimon Omer, que Shem, Shem, Adá, mujer, evitó el shefajot a harishut. Así como no puede vender como shifja después de un casamiento, cajen a la mujer invitó a Shifajot a Shifajot. También no puede dos veces Shifajot, también es prohibido. Todo eso que falamos, que Rabbi Shimon es quien dice, na nosa barata, en arinke benishni, ue plukta de anetanae. Encontramos la discusión. Detalla. Bebik doba. O pasuk dice, lo imshol le moja bebik doba. ¿Qué significa? Que va a ser pires talito alea a su en la sale mojra de ver el beakiva. Una vez que colocó talit encima de ella, quiere decir, cuando fas jupa, coloca talit, casamento. Después de casar a su afilia, no puede venderla. Shifja después de Ishut no puede, eso es el beakiva. Porque Doresh. Bigdó, como a leitura, eso se llama Eum la Mikra. Mismo que no está escrito con Yud, a leitura es Bigdó. Mas Rebí Eliezer va atrás de Masoret. No está escrito con Yud, te parece Bibogdóba. Que va a ser Bagad va, sube Rashay le Mojra. Bagad, ¿qué es Bagad? Es una persona que fez una. Frustración, no, ¿cómo se dice? Aquí Opay vendió a ella como Shifja y dice, no puede venderla nuevamente. Y llama eso bagado. Bogué de alguien que... Condiciona. No. Renegó. Parecido. Él afastó. Condiciona. Él tenía una esperanza en vos, por ejemplo, y... Vos no fez lo que pensaba. Me dice, decepcionó. Decepcionó. Eso, decepcionó, algún sinónimo de eso. Eso es bagad. Una vez que decepcionó a su afilia, vendiéndola como esclava, no puede venderla de nuevo. Eso es bigida. Ahora, beba que me falgue, como fue la morbid, y ese sabá, y ella le masoret. Vamos a traer la escrita, y la escrita es Bogdó, porque no tiene Yud. Y aquí está hecho en la Mikra, leemos Bogdó, y se explica de Kiddushin. Rebishimon, ahora Rebishimon, que nos hablamos, que las dos cosas prohíbe, y es en la Mikra de la Masoret. Y la Shid dice, afilo que normalmente, o una u otra, eso cuando se contradice, como Basukal, Basukal, Basukot, que aprendimos en Edrin, Dafdale, así pregunta la Shid responde. Si son tres mejizos, no cuatro. Entonces, cuando se contradice, tengo que escoger. ¿Va a estar escrito o la lectura? Más aquí, no se contradice. Por eso, faló Rebí Shimon. Así como no puede, después de un casamiento, venderla como Shifja, porque eso es Bigdó, también no puede, después de Shifja, venderla como Shifja, Bogdó. Explica dos cosas. Dos de las otras, de la misma vez, como si fuese dos palabras, porque una es en la Masoret y otra es en la Mikra. Falou que o pai pode vender duas vezes para Ishut. Não temos visto que uma vez que ele vendeu, que ele casou ela uma vez e depois, se ela ficar maná ou separada. Se ficar maná, falamos, ficar maná, minairusin. Son mina irusin, puede venderla. Masifica más mina, eso que se llama Nedarim, y toma Bejaí a Abu. Después de la jopa, si ficó, mismo que ainda que taná, no vota más para Pai. Va a Rabá Rabúa. Ahora que mencionó, Yud va a hablar sobre Yud. Yud, Nisuí no sé o Irusí no sé. Cuando el patrón casó con su Ashifja. Ibriá. Eso es. Oyud ya es
Só que do Shin, eu também roupa. Na Fkamina, no Yoshá, eu também lá, foi na diarreia. Na Fkamina, se agora o partido que virou marido vai ter direito à herança, a se impurificar, se pode se impurificar, se é Cohen para ela, ou lhe afer na diarreia, se é na sua apode, se é russa não. Mas está chamar. Bebigdova, que vai ser pireza de valer, a chuva vai ser remojada. Aqui falamos pireza de lito, que é a chupa. Quer dizer que fez Ziúd, uma vez que fez Ziúd, não pode venderla. Podemos deduzir Zabune ou Dramasvila. A Ziúd é meia edla. Não pode venderla como escrava, uma vez que o pai fez Kiddushin. Mas que Ziúd pode. Veía Marta Nisuin, que Yud, de Rashid y Labda Kayu, otro Kiddushin se refiere, que dice, puede casarla una vez y después casarla de nuevo, como hablamos antes. Veía Marta Nisuin, o sea, sí, Yud de Nisuin. Entonces, el primero fue Yud, el patrón. Y después, digamos que ficó viuda, o pai va a casarla con otro. No puede, porque si Yud de Nisuin, como acabo de hablar, que van de Niset, una, después de la jopa, no vota más para el resú de pai. Afilo que está la subvene había resú de pai. Era la llamina. Irusin, o sea, vemos que el yudo primero fue soy irusin, kidushin. Ahí se ficó viuda, o pai puede casarla con otro. Entonces probamos de aquí. Responde, amaran un ángel de kidushin de alma caen. Aquí el primero también era kidushin normal, no era yudo marido. Y kidushin, y por eso dije que después va a ser otro kidushin. ואחי כמר, כיוון שמסרה אביה למי שנחיה בשל הכסת הבנתה, נוהלה שפחה אלי, אנטרגו, אריין, כבקזה, דפוס קונלה, כנפס החופה, ואתה בריגד אשר כסותי עולם, אז הנה סוד קידושים, שוב אין יכול למוכרה, הידי נפולה בנדלה מה כמו שפחה, מה כמו קידושים זה לא בפולה, תא שמה, אגב, פרובה להיות הרוגר, es mojar al Kovim. Un padre no puede vender a su hija a un pariente de él porque no tiene la posibilidad de Yud. Mishur y Bilezerambru mojar al Kovim. El nombre se puede vender al Kovim. Está cierto, no va a hacer Yud. No es una obligación. A Torah faló, si existe posibilidad de Yud, puede hacer Yud. Bishavin se mojará al Manay Kohen Gadol, que yo no sé Kohen Dios. Y de aquí a prueba, escúchame. Si él, todos concordan que si él es viuda, puede venderla a un Kohen Gadol, o si es divorciada, puede venderla a un Kohen Dios, como esclava. Ah, no es apta para Yud, está cierto que es prohibida, mas él lo está haciendo, ¿cierto? Siempre como estudiamos llevamos, esos son ejemplos de Lota así, que te ofrezca Kiddushin. Si te ofrezca Kiddushin, entonces llama Raúl y Yud. Mucho más. Ahora vamos a analizar cómo llegó a ser almaná. Esa que está hablando aquí, que es viuda, y el pai va a venderla como esclava a un Kohen Gadol. Hay amar, ejídame. Y le va de Kaddish Nafsha. Si ella que tana sozinha casó, recibió Kiddushin y después el marido murió, eso no, es, no se llama viuda, no valió el Kiddushin de ella. Amarakarela, que sí, claro, no se trata que ella sozinha, o pai tiene que casarla. Era de Kitsha había, tu pai recibió Kiddushin para ella. Son Kiddushin, cinco pai, ficó viuda, mucho más, es viuda. Y ahí que dice que puede venderla para un Kohen Gadol. Mi mase más bien la. Ve ahí nada, mujer, el bitol, el shefajot, el harishut. Todo el mundo concordó con esto. Que como Marín Bacó de Bromori, después de venderla como esposa, alguien, mismo que ficó viuda, no puede más venderla como esclava. Vimos esas opiniones. Nadie permitió eso. Eso. Entonces, y aquí está diciendo que ficó viuda, que dice que tenía un Kiddushin que el pai fez, y ahora va a vender a un Kohen Gadol, por otro motivo no puede. Y ahí explicó, ve ama Rabam Ramar, ama Rabishak, a Javi Kiddushin Yud,
Esse Kiddushin que ficou viúva, não que o pai casou a ela, o pai vendeu ela como escrava. O patrão fez Yud. Ai, vamos falar tudo bem. Então deixa o Kiddushin e de novo, não, como vai vender ela como Shifra? ועלי ברבי יוסף ויהוד אמר מהות הראשונה הקדושים ניתנו. סיטטה ברבי יוסף ויהוד כדיס כאו דינירו כרסיביו או פאי נבנדה כאו בנדו עשו אפיליה נוהה פר הקדושים. כאו דוספה הסיטטה תנקדל אותו דינירו. נוהה סיפרמרו. אגורה עשייה עשי פרקפה לא אסתו. כאו נפאי נופז נאום עטו. נופז או עטו דקדושים דיהוד או פאי. Es el patrón que fez. Veía, mar, entonces el patrón fez Yud y ahora dice que el pai va a venderla. Si ficó viuda, murió el patrón, va a venderla para un Kohen Gadol. Veía, Marta ni su inosa, que va a chenise, chuve le había reshut va. Si ni su in, si, cuando faz Yud de ni su in, ya no puede, ¿cómo va? Va a venderla. O pai, afilo como esclava, no ten más derecho, así como no ten derecho a, vender, a dar kiddushin de nuevo después de Jipua. También no puede vender como esclava, era mayrucino, sa. Entonces vemos que oyud que fez o patrón y irusin. Después ficó viuda, bella vinche mojará. Entonces, ¿qué tal? Antes de ya vinche mojará, entonces probamos. Que Yud es Irusin. Por eso está diciendo que si ficó viuda, puede venderla a un Cohen Gadol. Y eso no se llama Shefajok Harishut, como explicamos, porque Harishut es el patrón, no es el pai que fez. Beshavin, Shemohra, si se trata así, ¿cómo de que puede venderla? A él, a la mujer, Vitole Shefajok Harishut. Lo que estamos preguntando. Después de un casamiento, va a venderla como Shifja. El Amar Rama, ¿qué vos vas a responder sobre eso? Ya no Irusin de había. O Irusin es la solzinha con Yud, o patrón que fez. No es el pai que fez, para el Dios se va a ayudar. Entonces, si es así, ¿qué le receta a la pobre? Afilo el tema Nisuin, o sea, podemos decir que Yud es Nisuin. Ay, ¿cómo puede venderla? Ya no es su dinero, es su había, porque aquí el pai es diferente. Aquí no fue el pai. Mas eso es receta. Ay, mai. Vi llama Irusin, Irusin, ya no. Irusin podemos diferenciar. Si el pai fue, no puede venderla. Mas aquí el patrón fue el yud, el pai después puede venderla. Era ni su in, entonces así fica. Irusin, o sea. Mas no da para falar que ni su in. Porque era Nisuin, mi Nisuin, mi Shane. Si se llama Nesuá, ya no importa quién fez. Perdió el derecho, o pai. No es porque no puede hacer dos veces que va a llevar a Gadba. Es porque sae Nesuá, salió del resulto, pai. Por último, la misma pareja de Amar Filip y Yosef, y otra persona que dice: no. Según la opinión que dice, que no precisa pagar de nuevo, o dinero de la compra es los Kiddushin. De Yud, ¿cómo va a explicar entonces? Vemos que le amo que la que Billy es de amar, le Shefajot, a esos Shefajot, Ud era más más bien, dice, él prohíbe, Rebishimo prohíbe todo, pero Rebi Eliezer de aquí, ¿qué faro? Bebo Gdoba, que va a Shebagad, es Rashad le Mohra, que si Shifja vendió como Shifja, no puede venderla de nuevo como Shifja. Más le Shefajot a Harishud, más o menos. Después de Kiddushin, puede venderla como Shifja.